Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ultra y esto es Los Ark. Iba a decir Black Desert, Dios mío. Black Desert, ¿dónde quedará? No, esto es Los Ark. Estamos en China. En la China estamos. Y nada, vamos a continuar donde dejamos, que nos queda poquito ya para 50. Con tanto cambio, tanta cola del server y tantas cosillas, pues no hemos podido conectarnos antes. Tenemos pendiente misiones en la arena, yo creo. Soyan perdió la batalla con su enfermedad, pero nunca se rindió porque Wonfo siempre estuvo a su lado. Entonces, vamos a ver. Tenemos cositas aquí en la arena. Vamos. Muéstranos de qué eres capaz. A continuación, la pelea más esperada. Empecemos sin más rodeos. A ver este. Este va a ser desafiante, ¿no? Espérate. ¡Y! Mierda. Me pillan frío, también, os lo digo. Uf, casi me revienta, el tío. El ninja este de los huevos. Uno. Cero. Vamos. No hay tiempo que perder. Mierda, tiene venenos. Cabrón. No, 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 que me revienta. ¿Qué dices? Vale, vale. Ya paso, ya paso. Bien. Me he metido yo también bastante en frío. Menos mal que no es un boss muy desafiante, si no me reviento. Ahí está. GG. GG. Pero este era de estos que se mueven mucho, que te empieza a lanzar cositas. Bueno. Así hemos calentado un poco. Vale, que tenemos otra. ¡Has ganado! Tu duelo con Wonfo ha sido un duelo entre dos verdaderos maestros. Vale. Las artes marciales son increíbles. Creo que nos quedan cuatro más, cuatro luchas más. Pero lo veremos. Ahora con Wonfo. Me animaré desde aquí. He perdido. Estoy muy oxidado. Dale, vamos a ayudar. Hemos ganado la batalla, pero somos gente noble. Encontré este tomo al investigar el sello roto. La guerra interminable, el señor ayudó a sentarse en la tierra fértil. Llamó Anika. Pudo continuar en la tierra oscura y después confió a Anika y a los Jon. Los Jok antes de desaparecer. Los Jok, que pueden ser los Jedi. Vale. Continúa el tono sin nombre. Vamos a ver. La avaricia primigenia trae la oscuridad y la oscuridad se muestra con tiempo tras despertar y se negará a desaparecer. Por la paz de Anika, te encomiendo sus ojos y su corazón. No cerró el cuerpo del mal infernal. No permitas que nadie más descubra qué es. Va.
Los demonios habrán intentado destruir el libro porque contiene pistas. ¿Tú qué opinas? ¿Los demonios están intentando resucitar al engendro del Averno? Eso creo. Con sus planes malévolos. Vale. Abrirte a Zaun. ¿Y dónde está Zaun? Ah, vale. Mira, es como hacen Tai Chi. Hacen perfecto, todos a la vez. Treque, treque, treque. ¿Dices que el velo de Geok y el sello del engendro del Averno están en peligro? ¡Tonterías! Mis alumnos... No me importa el clan Geok. No le importa. Bueno. Debería ponerme un brazo metálico. Aún sigue igual de tozudo. Está mucho peor desde la prueba de Gran Maestro. Vale. Ahora sí, ¿no? Vale, nos mandan a otro lado. Vamos con la colección Tala. Hay que subir Tala. Tala y caza, si es posible. Ya que solo hay recolección. Bueno, barra con recolección. No me parece mal tampoco, ¿eh? Esta es de 10 ya, ¿eh? A Sir Druden, ve al bosque Melodía. Vale, nuevo mapa. Aquí quitamos. Minería, esto pues minería. Minería. Ah, no, lo tenemos subido. Minería lo tenemos subido por lo menos al 10. Lo cual no tenemos urgencia. Y por cierto, vamos a coger esto. Vamos a dejar las cositas. Ah, esta está a tope, vale. Debería haberle enseñado esos hechizos. ¿Gildal?
¿Por qué mencionáis a esa escoria? es una foto. ¿Qué tenemos que hacer? Mesa de dar del maestro. Tenemos que ir por aquí. Y por cierto, aquí... igual podemos activar la caza. A ver. Mococo. Derrota 5 pedazos de gato. Esa es misión de... circunstancial, pero no sirve. No, en serio. Es que un pez gato es un gato con forma de pez. Con apariencia de pez. Esto hay que gastarlo, que si no, se desperdicia esa energía. Yo preferiría encontrar caza, ¿eh? Vale, aquí tenemos esto y tenemos esto. Vamos para allá. Ah, mira, también tenemos un conejo. Vale. Tenemos un conejo. Vamos a pie. Ostras. Pedazo tigretón. Así se recogen melocotones.
leches. Y aquí tenemos... evento de mundo, ¿no? Reventado. ¿Qué hay que hacer? Derrota. Achudo del caos. Hostia, jefe. Este va a ser complicado, ¿eh? Ya es la vida que tiene, ¿no? Y es level 50. Este sí que es level 50. No como nosotros que todavía no somos level 50. No, mierda, me ha pillado. Bien. Me revienta, me revienta, me revienta. Me voy. Es que level 50 es mucha tela. Nosotros venimos aquí de novatines. Y encima hay mini bosses. Pues ya me dirás tú. Ya me dirás tú. O sea, los ads son mini bosses. Madre mía. Que no hemos tocado la vida. No lo hemos tocado. Yo creo que la gente viene y se pira, tío. No le ha bajado nada la vida. Reinicio inminente. Sí, sí. Reiníciate. Aquí tenemos que ver cuando damos el level. Pero ahora mismo... olvídate. Todas las inmunidades. Ahí tenemos en la... tenemos que ir a... a la isla. A ver. 15 minutos. Tigre violeta, ¿eh? Pero no le baja, no le baja la vida, no le baja nada, tío. Todas las inmunidades. Y claro, es que igual hay que matar a estos, ¿no? Primero. Y estos son los que le dan la inmunidad. Sí, no, siguen teniendo todas las inmunidades. Igual hasta que no matamos a todos esos. No sé cómo va este jefe. Ya tiene toda la pinta, ¿eh? Uf. Se protege con el otro. Como si fueran sus guardianes, ¿no? O algo así. No, sigue teniendo todas las inmunidades, ¿eh? Igual, igual. No hay...
¿No le baja la vida? No le baja la vida, tío. Baja un... ¿Por qué sí? ¡No! Vamos a pasar. No sé cómo se matará ese bicho, pero ahora mismo no veo el modo. Vamos a ir aquí. A ver. Vale, caza. Y vamos a ir aquí, por si acaso. Cosas más feos. ¿Qué en mis ojos? ¿Un coco? Ahí está. Vámonos. Pasamos por aquí, por la trastienda de este hombre. Que está bien pensado, porque dices... Es incómodo, ¿no? Que tu trastienda sea un camino. Pero... Por otro lado, es como si fuera un centro comercial, ¿no? Entras, la gente va pasando por ahí. Y alguno compra algo. Bien. Un festín. ¿Por qué has tardado tanto? Casi se me pasa la melopea de tanto esperar. Una pizca de esto y otra de esto. ¡Tachán! La mía es cocinero. Gracias por la comida. Vamos a ver. Carta. Esto es salud. Esas son hombreras bastante pochas. Estamos subiendo. Éter y rencor. A ver si podemos subirlo. Rencor, este. Me quedan 16. Casi nada. Vale. Has venido a preguntar por Gildal, ¿no es así? Era mi alumno favorito. Incluso bebíamos juntos. O sea que le gusta beber. Es su punto débil.
Se esparcen los del Minecraft. Los pulpos. Esta botella tiene el fondo roto. La botella de licor que me trajiste la hice yo. Puede contener una cantidad infinita de alcohol, por lo que la he llamado botella sin fondo. Según el maestro, el pájaro gigante es vulnerable a los ruidos fuertes. Vale. Y subida a nivel, ¿no? De 45. Un poco más. Vale. Vale, aquí tenemos que matar a esta gente, supongo. Mágico. Los chamanes. Chamanes rojos de la casa abandonada. Estos son ya chamanes. ¿Sí, no? No, son cadáveres. Este es el chamán. Vale. Cadáveres. No quiero cadáveres, quiero chamanes. Y fantasmas. Aquí, aquí el chaval. Vale. Aquí hay otra. Vale. Están aquí escondidos, ¿eh? Pesados, ¿dónde está? Ahora voy a juntar la botella y los talismanes taoístas.
A ver qué nos cuenta. La foto parlante. Es una foto parlante. Que hemos visto que le gusta comer. ¿Te enseñó Hao a confeccionar esta botella? Veamos. ¡Ah, bueno! ¡Oh! ¡Contrólate! ¿Has visto a los aprendices del clan Yeok mientras hacías la botella? A ver. No hay nada, ¿eh? Vamos a ver qué nos encontramos. Este se parecen también a los de los pulpitos de Matrix. Los demonios se dirigen al velo junto con un hombre sospechoso. De repente, la niebla se hizo más densa y entonces aparecieron ellos. Iban acompañados por un hombre. Con el líder. Va. Oh, vale. Vamos a hablar con el líder. A ver si podemos. No hay otros que reclamar. Va, esto está roto de los servers. ¿Están en el velo de Yeok? Vale, ahora sí le. Ahora sí le importa. Lo que me temía. Pero me alegro de que Zaun haya cambiado de opinión. Vale, séptimo enfrentamiento. Y creo que nos quedan. Pues si es el séptimo, nos quedan tres, incluyendo este. No, cuatro. ¿Gruden? ¿Cómo? ¿Has descubierto la forma de contrarrestar el hechizo de transformación? Ah, muéstranos de qué eres capaz. ¡Ha llegado la hora! ¡Os presento a la tercera espada de Changchun! ¡Gilda cambia formas! ¡Que empiece el combate! ¿Una botija de calabaza como arma? Ha defendido su posición. Los trucos que escondas bajo la manga no funcionan. A ver. Y fue contempla mi poder. Objeto de misión. ¡Chao!
Ahí está. ¿Dónde está el pajarraco, eh? Cambia formas. Ahí está. ¿Habéis visto eso? ¡Madre mía! ¡Se está haciendo historia en el torneo! Hacía trampitas, ¿eh? Se hacía invisible. ¿Quién podría acabar con la... Hemos acabado con unos cuantos ya. Vamos. Jamás había visto. No sabía que una botija de calabaza podía hacer tanto ruido. Menuda sorpresa me llevé. Vale. Y... vamos a hablar con este hombre. Vigila, no te rompas. Mira quién está aquí. ¿Cómo osas usar la botija de calabaza imbuida con el poder de ser Truden? Para humillarte. Humillarte es la única forma que nos ayudes. Aquí, como habitaciones, ¿no? ¿No? Tenemos que ir un momentito a nuestra isla, que tenemos cosas ahí paradas. Es un sabio que no pertenece a ninguna familia. Y eso no tiene que estar parado. Gunga es conocido por sus poderosos golpes con la palma de la mano. es como el de, como el ruso ese, ¿no? Que pega cachetes y tal. Cuidado, cuidado con esos que parecen ofensivos, pero no son. Vale. Vamos a ir primero a casa. ¿Las canciones tenemos aquí? ¡Fua! No hay casi canciones para aprender. Madre mía. Ha vuelto. Estaba esperando su llegada. Hay asuntos que necesitan su aprobación. Puede verlos en la oficina. Vale, investigación completada. Almacenamiento. Algo que no lleve demasiado. Comprender la estructura de la fortaleza. Afectación. Isla pequeña. 53. Isla pequeña de deshabitada. Amuleto. Vamos a ir, vamos a hacer esto, yo creo. Fabricación, a ver. Potis, pergaminos de portal. Vale, momento. Nada.
cofre, material de barco, pero no hay. Va. Y barcos. Misión completada. Vamos a completar estas, que estas nos dan para coger más tripulantes. 4% solo, ¿eh? Bueno. No era 48. Ahí creo que no tenemos nada más. Espérate. Taller. No. A ver cuánto tenemos uno de estos. Ah, mira, con esto hay otra forma de describir a los mercaderes de Kujon. Me dan una jaula. Vale, bueno, es un momento. Como no tenemos sellos, pues nada. Y el puerto. Hay suficientes espacios para... Ah, vale, pero esto es porque no hemos llegado al 50 todavía, yo creo. Estación nivel 1. Puesto de envíos nivel 3. Vale. Sí, pero esto todavía no lo podemos investigar, ¿no? Entiendo. Nivel 7, vale, esto tenemos que subir de nivel, pero bueno. Elevación 2. Esto iba. Ya lo tenemos en marcha. Vamos a volver. Vamos a seguir. A seguir con lo nuestro. ¿Gildal algo que te haya molestado? No te habrás enfrentado a él, ¿verdad? No, ahora nos vamos a enfrentar. Vamos. Muéstranos de qué eres capaz. La próxima aspirante entra en la arena para la siguiente batalla. Coño, de los rayos, ¿eh? Este parece potente. Es Guta, broma. La legendaria segunda espada de Shang Tsung y conquista. Viento aguanta.
El Goku. Nos ha dado ahí el Kamehameha, pero nosotros somos más fuertes. ¿Quieres Kamehameha? Pues toma. ¿Eh? Eso es trampa, tú. Eso es trampa. Trampa gorda. A ver. Madre mía. Está rotísimo este cabrón, ¿no? ¿Otra vez? ¿Es otra vez? Se me ha pillado, pero me he escapado. ¡Menudo ataque! Ahí, ahí. Venga. Reventado. Era interesante. Chanchun. Ahora con Chanchun. Lo he dado todo, pero al final he perdido contra alguien más fuerte. Me alegra que lo reconozcas. Vamos para allá. Definitivamente, Gunga es uno de los guerreros más conocidos de Anika. Vale, ¿y ahora qué? El octavo. ¿El octavo no era este? Porque el anterior era el séptimo. Y por cierto, yo tengo esta montura, pero no la he reclamado todavía. Lo que pasa es que todavía están los servers. No hay nada por reclamar. Están los servers guapos. Tan saturos que ni... Y se ven los objetos reclamables. Vale. Nos manda una misión, ¿no? Campo de brumas del ocaso. Vale, que esté aquí entonces. Por aquí. Porque esto, aunque parece que está unido, no lo está. No hay flechas. De hecho, no hace falta ni siquiera ir por ahí. Vamos a ir por aquí. Aquí misión de cadena. Importante, la pillaremos. Aquí hay un catalejo.
mapear lo bonito que es la zona. Hombre, tala. La tala tenemos. No, la tenemos que subir. La tala hay que subirla, sí o sí. Los hombres corrían en esa dirección. Ha ocurrido algo grave. Creo que están reunidos en aquel refugio. Vamos súper lentos, talando. Pero bueno, ataca. Bestias cornudas. Vamos a por el siguiente sitio. Soy morirás. Vale. Me ataca una lápiz. Vale, no me corta. No me cortes. No me corte la tala porque... Estoy cogiendo cositas. Esto es de otra... Esto no tenemos. Nos puede valer para cocina. Para hacer recetas o... Para hacer potis. Aléjate de las zonas de niebla espesa. Aléjate del bull. Es la última vez que tomo este camino. Con demonio en la pradera. Ha pasado por aquí. Hay mucha niebla, así que cuidado. Vale. Estaba siguiendo el rastro del demonio hasta que me perdí en la niebla. Ahora estaba descansando un rato. Muy bien.
No puedo talar. ¿Por qué no puedo talar? Ah, porque no tengo la habilidad todavía, tú. O sea, tengo la habilidad, pero no tengo... Bueno, aquí todavía no hay puntos suficientes. O sea, tengo que subirla al 10, por lo menos. Pues ya podemos subirla rápido, por si no. Estamos subiendo de level más rápido que de habilidades. No, tío. Dan coces, ¿eh? Era un mini boss. Mini, bastante mini, pero... Cosas interesantes. Venga, puedes al menos fingir sorpresa. Fingir sorpresa. Sí, eso se me da bien. ¿Dónde está sorpresa? Ahí. ¿Te sirve? Sí. ¿También te sorprende? Es el culpable, el que está detrás de los fantasmas. Vale, por aquí. Bueno, de hecho, espera, vamos a bajar por aquí. Y así pillo el tripuerto. Está aquí cerquita. ¿Por qué talamos tan lento, tío? ¿Qué? Ahora. Bien, bien. Está guay cuando se ponen los dos. Pie de muñeca de madera. No, hombre, pues os acabo de matar. Dejarme cortar el puto árbol tranquilo. Thank you.
Ahora tenemos que hablar con el loco ese. El loco de la colina. Son almas. Será otra broma de Jammin. Esto, puedes dejar la pata de palo de la muñeca. Lo de la niebla nos lo han dicho varias veces, o sea que la niebla tiene que ser una pista importante. Tiene que ser algo discípulo para mí al Geok. A ver, ahora tenemos que buscar a esta gente. Vale, tenemos que ir arriba. Tenemos ahí un tripuerto. Una mazmorrita. Y por el camino tenemos muchos árboles. Lo que es que hay mucho mob que molesta, tío. Y eso. A ver si pone... Ahora, esos. Ahí, ahí, a cortar a lo rápido. Voy a pillar el tripuerto primero. Ya ven, está aquí. Madre mía, las arañas, eh. Termina las arañas. ¿A dónde hay arañas? Aquí. Cuatro, me quedaría una. Una araña. Estos son muñecos. Bueno, muñecos. Aquí hay arañas con un... Aquí, aquí hay... Mierda, me han ralentizado. Uf, eso es la habilidad más puñetera que hay en el juego. Lo del tiempo, tío. No me gusta nada. Y
Bueno, ya lo hemos superado, ¿no? Vamos. Nos ha dejado Frodo, ¿eh? Nos ha dejado ahí... En un momento... Casi nos empaqueta. Vamos. Que es lo que le van, quieren hacer a este también, ¿no? Lo que quieren. Convertirán a Nika en un infierno en la tierra. Vamos aquí. Los demonios. Sí. Ha encontrado refugio. Nos queda uno nada más. Javek, pensaba que era un demonio. A ver qué tenemos. No es que esto para escalarlo. Es el combo. El combito, ¿eh? 5 a menos 6. Pues igual. Igual está 4, sí, ¿no? Sangrado. Vale, este. Vamos a dejar esto. No, no sé, no se puede mejorar. El punto es este, vale. Vale, tenemos esto. Una hierba mítica. Bueno, vamos a hacer esa misión que es de cadena. Al tiempo que talamos. Misión de cadena y luego vamos a ir a la mazmorrita. Heces de heces. Vale. Muy bien. Las heces, qué ricas. No puedo mientras me pegan.
Vale. Tenemos... Sí. Tenemos la siguiente misión. De cadena. A ver qué nos han dado. Son almas afligidas. A ver. Ah, esto nos manda también ahí. Vale, perfecto. Menos mal que hemos hecho porque no sabía. No sabía ese detalle, pero. Si no hubiéramos tenido que hacerla otra vez. Dos veces. Cuidado con la cuevita, ¿eh? Ojo con la cuevita. Pero estamos... No entiendo qué ha pasado. No sé por qué nos han metido solos. Quería hacerlo en grupo. Ah. Normal, difícil. Ah, no hay... Qué raro. Ahora ni siquiera abre la mazmorra. Vale, pues nada. ¿Será que no hay pagrupo, supongo? ¿Será que no hay pagrupo, que es individual? Por lo menos la primera vez. Vale. Vamos. Aquí tenemos la misión de recoger hierbas. No. Quiero coger la hierba.
los siguientes. Guardián. Vale, vamos a limpiar primero. Que no se nos acumule el trabajo. Siguen viniendo todavía, ¿eh? Activa la piedra. Y ahora que ahora viene el boss, ¿eh? ¿Dónde está el boss? Piedra sellada. Bueno, cofrecito. Mierda. ¿Qué tenía veneno? Puto cofre. Está todo lleno de veneno y de mierda. Esta cueva. La verdad es que no sé si nos está afectando. Sí, ¿no? Esto es... Efecto, no, es un efecto mascota. Venimos aquí. Reventamos todo. Y a pillar la piedrecita, venga. Vamos. Otra piedra, madre mía. ¿Será por piedras? No, tío. No me troleéis. No, tío, pero... Qué pesados, qué pesadilla de arañas. No, pero... Van a reventar, ¿eh? Puta, puta pesadilla de arañas, tío. No. Loco, ¿qué dices? Me he quedado ahí enganchado, tío. Putada. Por culo. Por cierto, ¿aquí estos cofres no se abren o qué? Vale, ahora sí, ¿no? Venga.
con los triggers que activan arañas por todo el mapa todo el rato, tío. Es un poco cansino, ¿eh? La táctica. ¿Se viene ahí algo, o qué? Se viene el pedazo, boss. Ve, pero si estaba atrás, tío. Me ha movido. La hija puta me ha movido. Ahí te pillo yo. Ahí te pillo yo antes. Las pelotitas estas. La F. La R. Me he comido una pelota. Uf. Eso me la he comido bien. Me la he comido pero bien. Ha sido worth it. Cuidado con estas pelotas que son bastante jodidas. No. No. No he podido. No tenía el salto. Cuidado con las pelotitas. Ahí estás. Hasta luego. Vamos a ver. Los cofres estos no se activan, tío. No entiendo por qué. O sea, aquí hay más cofres también. Y aquí estamos, vamos a investigar un poco. Wait. ¿Qué pasa, Wayne? Ha pasado un tiempo. Te vi por última vez en las pruebas de Gran Maestro. A este le conocen todos los mexicanos. Siempre están hablando de él. Tenía que hacer el chiste. Lo siento. Vamos. Matar un miniboss para talar un puto árbol tiene cojones. Y cuando matas el miniboss
Que te vengan otra tanda de cabrones. Ahora sí, ¿no? ¿Me dejaréis talar algo tranquilo? Espero que sí. Vale, vamos a ver. Ahí está. Así que eso es lo que sucedió en la cueva. Ahora que hemos matado al Jirapati corrupto, se habrá debilitado el poder de Jabek. Vale. ¿Y aquí qué nos queda? Ya del horizonte. Creo que ya lo tenemos. Son almas afligidas. Si utilizas los amuletos que te hice, debería ser fácil contener al fantasma de Jabek. Vale. Ahora tenemos que matar al fantasma. Sí, volvemos a la ciudad. Ahí, aquí tenemos una de... una de cadena. La de las hierbas. A ganar, dales una buena tunda. Oh, es que ponerme un brazo metálico. ¿No me hace descuento? Venga, apenas nos da para vivir aquí. ¿No lo... Come y bebe lo que quieras. Debería ponerme un brazo. Vigila, metálico. No te hagas daño. A ganar, dale una... A ver qué... ¿qué rival es este? Toca. Muéstranos de qué. La aspirante entra en la arena para la gran batalla final. ¿Que a quién se enfrenta? Pues ni más ni menos que a la primera espada de Chang-Chun. No esperaba perder la fuente. Se de podría poder decir que es el punto álgido de las dos semanas que no dura pienso el es el poder de la ilusión. Eso es trampa, ¿eh? Tienes un montón de... tengo que usar el F5 para quitar los fantasmas en medio. Nada. Mierda, me he tirado mal. ¿Qué? Ahora tú y yo, ¿no? Uno contra uno. No todo es culpa de...
Ahora me toca a mí el combo. Hasta luego. Se ha quedado estuneado. Ah, amigo. ¡Increíble! Este es durete, ¿eh? Mierda, se ha escapado. Ahí lo he dejado a tu tío. Me he metido con él, estaba disparando hacia afuera y me metí con él. GG. Oh, buen combate. Buen combate. Esto solo pone que era el noveno, ¿no? Aunque ponía que era el final. Vale. Habla con Wei. Sus hechizos están imbuidos de energía impura. Hablamos con Wei y a ver qué nos cuenta. Gente que lleva quedando menos para el 50. Para la historia no, para la historia queda bastante porque la historia es larga, pero para el 50 es que queda poquísimo. No, vais a venir, ¿verdad? Vais a venir a tocarme los huevos. Sí, está claro que sí. Tenebrosa está por aquí. Estoy bien. Ve tú primero. Vale, otra dungeon. Ah, aquí sí podemos hacerla con gente. Bien. Yeah.
la barda, la barda del grupo. Aquí tenemos algo. Igual un mococo. Escondido. Sí. Ah, no. Una receta. Qué bueno. Qué buena receta, ¿eh? Ah, por cierto. Tengo ropa. Tengo anillos. Ah, no, la piedra no, tú. ¿Y esto? Nos queda un poco rezagados. Madre mía, vaya rotura de grupo. Cuidado aquí con los dragones voladores. El pececito, hay que tener cuidado con el pez, ¿eh? Cuidado. Vale. ¿Cuántos se pasa? ¿200 peces? Venga, venísela aquí.
Ah, mira, aquí hay un secretico, ¿eh? Tienes que meter por donde está el pez. Esto sí que es un muy poco. Ahí no había, no había nada, pero seguimos al líder. Como hasta ahora se lo sabía. A ver si vamos. Vamos volando aquí. Creo que hay otro secretito. Joder. ¿En serio me ha perseguido este hijo de puta? El mocoquillo. Pero, a ver. Estos están yendo por ahí. Pero por aquí se puede pasar a algún lado, ¿no? Vale. Simplemente para avanzar. No me acuerdo cómo era, pero era muy rayante. A ver. Pero bueno. Vamos a recargar. Ha activado su escudo de energía. Destruye las lanzas del infierno de Ébano para romper su escudo. ¿Dónde están las lanzas, tío? Este, esto lo que era... visualmente. Banda ha activado su escudo de energía. Destruye las lanzas del infierno de Ébano para romper su escudo. Me la jugaba un poco, ¿eh?
pero bueno, había que hacerlo. ¿Y muerto? ¡Ole! Si el destino quiere, volveremos a vernos. GG. Uf, pues este era visualmente bastante cansino, ¿eh? ¿Y bien? ¿Qué ha sido del engendro del Averno y de Jabek? ¿Y de los demonios? La barrera se está cerrando. Pon este al 6. Oh, bueno, espera, al 6, ¿no? A ver si puedo poner el otro al... este al 10, ¿no? Ahora sí. 80% el rey. Y el rey a un 30. Y el crítico aumenta un 30%, ¿eh? Lo que es que mi daño crítico no será muy alto. La probabilidad. Vamos a poner área. Vale. Por cierto, que nos han dado. La barrera se está cerrando. ¿Qué mierda es esta? ¿Esto nos han dado? Lo hemos hecho en difícil para esto. Unos pendientes pochos. Suena que aquí había algo, en alguno de estos. Sí. En este tiempo, poco. Y aquí también. La fiebre del mococo. La barrera se está cerrando. Pues no nos han dado nada de eso, tío. ¿Y esto? Pues esto es un ingrediente, la receta. Coleccionable. Buscar a cantidad de negros. No, vamos para allá.
Enhorabuena por tu victoria. Eres la heroína de... Has salvado a Anika. Eres la ganadora del torneo y la salvadora de Anika. Oh, ole. Vaya fiesta nos han hecho, ¿no? Parece el día del año nuevo chino. Por cierto, ha sido hace poco. Creo que es en febrero. Bien hecho. He visto oh, cristalitos, Luego lo he desbloqueado. Trigue contra Barón. Primera espada de. Y aquí nos dan misión morada. Que cuidado. Las artes marciales son increíbles. Ve la posada. Nos invitan a la posada. Ah, esta es la primera. Andarsera, es verdad. Nos dan una máscara. Eres la heroína de días más fuerte. Hoy es un día para regocijarse. Enhorabuena por tu victoria. Enhorabuena por la victoria. Oh, no he visto a nadie con un brazo metálico. ¿No me hace descuento? Ven. ¿Has vencido al engendro del Averno? Ese habría sido el triunfo del clan Yeo. Debería ponerme un brazo metálico. No había visto a nadie convertirse en... Enhorabuena por la victoria. Enhorabuena por tu victoria. Ey, aquí tenemos una misión morada. Esta la voy a pillar. Las moradas son como tutoriales, pero dan cosas interesantes. No me hace descuento. Vamos. Y desbloquean. Desbloquean cositas, a ver qué nos da este. Ahora con Guampo. Ah, coño, tenemos aquí esta. Hay que combinar esto. Por fin ha terminado la guerra de la cadena. No puedo abandonar el arca y su gran poder en Anika. Lo han ocultado en el árido desierto rojo. Vale, pues tenemos que ir por allá. Tenemos que buscar a Unamuno, tío. Estos coreanos ponen nombres así random que no saben ni lo que es. Unamuno era un escritor, no era un luchador. Entonces, aunque sea un nombre inspirado, es un nombre un poco raro para un luchador. Porque
puede llamarse Unamuno si quiere y ser luchador, pero a todos nos va a recordar al escritor. ¿No me hace descuento? Venga. Descuento especial. Apenas nos da para vivir aquí. Madre mía. Disfruta ya de... con el ultra pirata. Debí participar en el torneo. Vamos a ver. Unamuno, tío. Madre mía, vaya pinta que tiene Unamuno, eh. Venga, otro combate. Este es el que se iba a poner el brazo de Titanio. Así pues, que empiece la batalla de los leones. El último león. Vale, derrota la máscara de león blanca. Cuidado. Es verdad. Ah, coño, que este combate es muy raro. Cuidado, que me pillan. Y que me revientan, ¿eh? ¿Esto qué es? Claramente. Ah, es una pompa. Vale. Esto mejor con W. ¡Guau! ¡Eso ha sido audaz! Cuidado que vienen muchos, ¿no? ¿Buchar poder? Este sí era el último combate, creo. Las artes marciales. Debí participar en el torneo. Ah, este. Vale. Debí participar en el torneo. Jodan va a participar en el torneo. ¡Nan, descuento especial por el torneo! Me viste tú y medio pulvo. ¡Lánzame una cuerda! Vale, ha venido aquí este... especie de semidios. Aunque hemos vencido. ¿Y esto qué es?
Alentar. Vale. Esto es alentar ahora. Vale. Nos hemos hecho amigos, ¿eh? De todos nuestros rivales. Prácticamente. A ver. Creo que será porque prefieren tenerlos de amigos que de enemigos. Camino que dejó Cien estaba escrito en anicano antiguo. Oh, nos han dado un barco. Un barquito nuevo. Tenemos muchas habitaciones disponibles. Quédate un tiempo. Desafío, hasta la próxima, Anika. Vale, pues ya hemos terminado aquí. Hemos terminado, bueno, nos falta la misión morada, creo. A ver. Por cierto, nos falta este valle último, ¿eh? A ver, espérate. Velo de Yok. Brumas de Ocaso. Colina Ratán. Cueva del Mal, Valle del Prisma, Bosque, Melodía. Ah, Valle del Prisma se llega por aquí. Va. Bosque, Melodía está aquí. Estamos llevando jarritas para la peña. Vamos a ver la siempre. Vale. Ahí tenemos que volver a entregar.
Pero yo no me quedo yo sin... A ver. Sin ver un Vaya Prisma, que no sé si nos ofrecerá algo. En principio la misión no nos lleva. La misión ya nos saca de la isla, pero... Ya sabéis, yo soy muy curioso. Yo quiero verlo todo. Aquí secundarias, nada más. Condado Delphi. Condado Delphi. Por aquí vuelves a la ciudad. Templo Bambú. Vale. El templo de Bambú que hay. Aparte de un herrero. El poder interior necesita una mente. Aparte esto un poco más. El buen puente. Bueno, ya lo he mandado. Restos de pesadilla, no sé. Ahora sí.
Vale, pues aquí en principio no hay nada más que secundarias, salvo que en una próxima misión nos mandaré aquí por algo. A ver qué pasa. Vamos a ver. Ah, nos dan aquí el leoncito. El leoncito se lo dio, ¿no? No sé si será montura o será una skin o qué será. ¿Qué será exactamente? Las artes marciales son increíbles. Carisma. Pantalón. Pantalón es bastante malo. ¿Y esto qué es? Ah, vale, es un disfraz. Cancelar transformación ahora. Bueno, divertido. Por lo menos es divertido lo de la máscara. Hey, tenemos a Mythicon, tío. Te puedo tocar la canción de resonancia. Esto hay que comprarlo con monedas piratas. Vale. Gestos, seguimos. Y regalo, no podemos poner, dar algún regalico. Unas flores. Y no están moneditas de oro. Las artes marciales son increíbles. Lo que el viento se dio. Una pesca. Máxima, ¿eh? Me teleporto a 10 metros. Mira. Venga, apenas nos da para... ¡Descuento especial por el torneo! ¡No te mueves! Ya va siendo hora de zarpar. ¡Vámonos! ¡La mercancía! A ver si puedo cambiar de barco ahora, porque tengo varios. Tengo varios barcos. Mira aquí los leoncillos. Tengo varios barcos. ¿Estás aquí? ¿Qué tal en Anika? Viento blanco. Menuda sorpresa, capitán. Me ponen las velas.
tripulación. Nuestro próximo destino es Argentina, al norte. Para llegar hasta allí tenemos que atravesar los peligrosos mares de las tormentas de arena. ¿Esto se puede mejorar? Sí. Pero no te preocupes. Con marineros avezados no hay nada que temer en las aguas peligrosas. 20 nudos, esto vas lento. Al... Pero en rápido es más rápido, en navegación rápida. Tiene diferentes resistencias. En general es peor barco que les toque. Solo es mejor en esto, en aguas muertas. Y en aguas... No, en esto tampoco. Solo es mejor en esto. Ah, es el tipo de agua. Vale, nivel 2 es el tipo de agua a que nos enfrentaríamos. O sea, en realidad tampoco hay mucho cambio aquí. Bueno, vamos a zarpar de todas formas. Tenemos que ir a... Aunque el viento se llevó. La isla del PvP, que no está activa, está como sumergida. Creo que estamos aquí en aguas que dañan el barco. Aguas tormentosas. Cuidado. Eso nos vuelve loco a la tripulación. De las tormentas de arena. Hay muchas aguas peligrosas como estas en alta mar, así que hay que tener cuidado.
Vale, tenemos que entrar en el puerto. Vale. ¿Qué puerto es? Ah, vale, tenemos que entrar en este puerto. Dañando al banco azul. Aquí tenemos una isla. Vamos a atracar. Ruta árida. Esta es una especie de mapa steampunk. Bastante curioso. Todo con futurista. Mejor dicho, retrofuturista. ¿Despacho de aduanas? Bienvenida, Arcetin. Ahora que lo pienso, un periodista de Stern escribió un artículo sobre el arca hace tiempo. Vale. Aquí hay otro arca que buscar. Todo despejado. Desafío. Tripuerto. Importante siempre. Y... ¿Cómo? ¿Quieres información acerca del arca? Vas al grano, Dantier puede convertir este desierto en un paraíso. ¿Quién iba a pensar que la financiera Sasha se opuso? ¿Buscas trabajo? ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¿Por qué lo preguntas? ¿Estás con ese periodista? Ahora que se ha cancelado la construcción del Verdantier...
Entonces, todo el mundo quiere opinar, ¿eh? ¿Me creías que tu cometido había finalizado? Vale, vámonos para allá. Vamos. A ver este mundo retrofuturista con robots. Utiliza este ascensor para máquinas de vapor. De aquí que hay pesca, es el borrador Matías, valiente bribón. Por lo que veo, no ha perdido toda su ética y al menos me envía ayuda. Vamos a ir a pillar el tripuerto que está cerca. Y es eso que nos llevamos. Cuidado con los cactus que me los estoy comiendo todos. Vamos a ver. Luchadores. La garra de los clones. Espérate. Yupi. Veamos. Qué extraño. ¿A dónde va? ¿Se ha cumplido la orden de desmantelamiento del cuerpo mecánico? El puesto de avanzada del norte necesita ayuda desesperadamente. ¿Qué ha pasado? ¿Has podido comprobarla? Vale. Destruyen máquinas enfurecidas. Madre mía. Pero el tren sigue en marcha. ¿Se han vuelto locos? A lo mejor lo consigue el inspector. ¿Es aquí? No, ¿dónde es?
Es una radio. ¿Qué radio? Es una radio. Hasta una cabina de teléfonos antigua. Comunicador. Ah, igual, espera. Igual subiendo. No. Ahora tengo que usar que me fije. Madre mía, estoy dormido. Investigo el resto de la entidad. Corre, corre. Vamos a ver. Y en el lado noreste. ¿Dónde están los demás? Oye, ¿no los habrás del acantilado? Tú solo. Ya están heridas. ¿Y esto? Como verás, la situación es peliaguda. Me gustaría pedirte la ayuda. Gente. Voy a ver cómo está el resto. ¡En peligro! Madre mía, qué rota esta estabilidad. Está muy bien. Uf, el lag, ¿eh? El buen lag. Madre mía, lo que hay aquí. Este es duro, este. Ya no es tan duro.
Una bomba. ¿Puedes oírme ahora? ¿Qué? ¿Has dado con las bombas? Lo sabía. ¡Deprisa! ¡Hazte con el kit para desactivar bombas! ¡Corre! ¡El tiempo se acaba! ¡Llega el tren! ¡Recuerda que es el cable rojo! El cable rojo, siempre es el rojo, ¿no? Sí, aciertes o no, tú. El rojo por si acaso. Gracias a los dioses, conseguido. Ha faltado poco. Es el dispositivo de comunicación. ¿La bomba acaba de rearmarse? Madre mía. No, a patadas parece que no. Uf. Por los pelos. ¿Estás bien? ¿Me recibes? Ese ha sido el buen método, ¿eh? Tirarlo por el barranco. Ministerio de Transporte. ¿Quién eres? Identifícate. Vale, ¿dónde nos llevan ahora? Por aquí. Salvado muchas vidas inocentes. A lo mejor lo consigue el inspector. El casco. Volvemos a la aldeita para continuar con la misión principal. Bueno, la aldea, la ciudad está moderna. Todo despejado. Todo despejado. Eso tengo entendido. En nombre de la guardia del puerto, gracias por tu ayuda. Todo despejado. ¡Has vuelto! Matías. Eres impresionante. Aquí también somos heroínas ya, ¿eh? He confirmado tu billete. Gracias y disfruta de tu viaje a Stern. Vámonos a la ciudad más industrializada de todo el juego. ¡Demonios!
humanos están apareciendo también en otros continentes. Esto es por la moneda. Voy a pillar el tripuerto, lo primero. Vamos a guardar cositas en el baúl. Como por ejemplo esto. Como por ejemplo esto. Por ejemplo. Estos de potis. Granadas. A ver. Vale, arma nueva, menos mal. Lo necesitaba como agua de mayo. A ver, y esto. El anillo. Mejor este, ya está. No pidiera nada. Detail level 226. Lo que nos queda. ¿Has visto el monorail? Es práctico, ¿verdad? ¿Qué hay de cena, papi? Monorail, monorail. Que tengo que... ¿Por qué? Ah, no sé. No tenemos correo. Tienda de oro. Llegas tarde, hasta un caracol se mueve más rápido que tú. Pero bueno, es estrés. Esto sigue hacia arriba. ¿Has visto el monorail? Es práctico, ¿verdad? ¿Qué hay de cena, papi? ¿Dónde es? Izquierda. Todo el viento. Escapas en la ciudad.
Distrito comercial, ¿no? Vámonos con el monorraíl. ¿Qué hay de cena, papi? Qué gusto se nos escapa cuando llegamos. Vemos ese monorraíl. Mira qué mascota más guapa, ¿no? O el Pikachu digievolucionado. El loro. Vámonos. Tour urbano. Y sale un barco. Se hace un ruido un poco destartalado, ¿eh? No sé si me fería yo de este transporte. Me parece que nos vamos a caer, ¿eh? Me ha dado hasta vértigo. Original. Vamos primero al tripuerto. Entonces, ¿esta noche no dormimos? Hoy comemos fuera. Largas cuentas este. Pensaba que saldríamos a tiempo esta vez. Vale. Se va a tocar correr de noche. ¿Van a venir todos? Me encantaría ignorarle, aunque sea editor jefe. Pero esto es un notición. Desde periódicos privados hasta boletines públicos. Vale, tenemos que buscar tres periódicos. Están ahí. Vale. ¿Qué os he hecho? Metido por ahí. Por ahí no había salida. Ah, no, que me he pasado de largo.
Entonces, quiero ser administrador. Yo quiero ser tecnóloga. Anda por ahí. Morre al distrito empresarial. Vale. Estamos recorriendo la ciudad. Como unos aventureros que somos. Sí, por aquí, por aquí. Claro que ese lado es para las llegadas, para las salidas. Es aquí. Una misión, recorre los continentes con el transatlántico. Bueno, en realidad prefiero recorrerlos con mi propio barco, pero... Ah, esto es un simple... Vale, tutorial, pero nos dan orito y tal. Atlántico, vale. Y aquí no tenemos el tripuerto pillado. Hostia, qué fail, ¿no? Y esto... Ah, no podemos... Vale, porque estamos en otro continente, supongo, ¿no? Vale, vale, no es que no esté pillado, sino que no podemos teleportar. Vale, tiene lógica. Bueno, ya volveremos. Es que volver aquí. Voy a coger el tripuerto de arriba, ya que estamos. Al sector. ¿Tendré que tomar el monorail o me dejan si voy a pata? No sé. Igual para que la gente no trolee mucho, me han puesto como norma, que no tiene mucho sentido, pero bueno. ¿Has visto el monorail? Es práctico, ¿verdad?
que mirar con lupa porque muchas veces no es por hecho que está arriba cuando está abajo. Está en un lado cuando está en el otro. ¿Has vuelto? ¿Por qué no me dijiste quién eras? Ahora la gente me ve como el periodista tarado que envió a la heroína de Puerto Lupin de recados. Pues haber estudiado. Cuidado con mi caminante pesado. ¿Has visto el monorraíl? Es práctico, ¿verdad? ¿Qué hay de cena, papi? A ver. Al distrito municipal ahora. Bueno, podemos ir así. Con el tripuerto. Así menos troleito. Vale, tenemos que venir aquí para cumplir la primera parte, o sea que no nos obliga, pero sí que nos obliga a venir. Nos obliga a coger el... Si no, no avanzamos. La misión. Vale, solicitaré una reunión, pero no puedo prometerte nada. Ah, no podemos usar. Esto, el administrador Bastian quiere hablar contigo. Bastian, tiene nombre de mayordomo, tío. Sebastián. Bienvenida. Encantado de conocerte. Soy el administrador Bastian. No, no puedo. Puedo hacerle la miti. Ah, ¿qué diablos está haciendo? Un momento. Un placer conocerte. Soy Sasha, la financiera. Subida a nivel. Ya queda menos. 48. ¿Sabías que el Parlamento de Arcetín está dirigido por 3 personas? No dudes en preguntarle a Bastian lo que quieras. Gracias por hacerte cargo de esta investigación.
Voy a poner algo para el combo. Porque esto lo uso bastante. El 7 para el combo. 7 para el combo, cuidado. Se de sangre y triple muerte en cadena. ...50% inmunes. Esto para vos es... viene bien. Vale. No sé cómo estamos... Ya que estamos en los sótanos de la ciudad. Pero... ya que tenemos teleport... hay que desgastarlo. Yo quiero ser financiero. Bastian no hace más que... buscan a alguien en la tesorería. ¿Te ha enviado Sasha? Entonces sigamos con la misión. Mercado subterráneo. Ah, vale, estás volviendo. ¿Vienes en nombre de Bull? Vale. Bueno, vamos a dejar por aquí por hoy. Y hemos metido unas cuantas horitas. Y esta misión tiene pinta de que va a ser un poquito larga. Igual no. Es como una misión de cadena. Nada, tenemos cositas por hacer. Y las dejaremos para el próximo día. Vamos a descansar un poquito. Y en el próximo stream le daremos caña. Gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos pronto. Hasta luego.